Hola, bienvenidos a mi canal Edu Magia Blanca. Bueno, hoy les hablaré de un tema que pues a muchos les llamará la atención, a unos pues se les hará extraño y a otros pues sin saberlo y escuchar el nombre les dará posiblemente pues temor. Estoy hablando de un tema de las ciencias ocultas, ¿ok? Bueno, es muy grandioso el tener ese saber de las ciencias ocultas porque pues no es de que escondan muchas cosas, o no es de que pues por al momento de escucharse ciencias ocultas pues estás practicando algo maléfico, ¿no? Pues bueno, hay que salirnos de la incredulidad y de lo fantasioso, ¿no? Y de esa incertidumbre que pues nos hicieron desde un principio. Las ciencias ocultas pues obviamente está compuesta por unas llamémoslo así, materias, ¿no? Como la numerología, el tarot, cualquier tipo de adivinación oculta, cualquier tipo de ciencia como la metafísica, ¿sí? Yo creo que esas ciencias, pues, realmente son ciencias, ¿no? Como muchos le llaman pseudociencias, pero pues es mentira. Para mí son ciencias. Bueno, en ellas son realmente ciencias que nos ayudan en nuestro camino espiritual o nuestro, bueno, hasta nuestro camino emocional, porque pues muchos nos basamos en lo físico, ¿no? Nos basamos en lo material, y yo creo que hay que salir un poco de ello, ¿no? Hay que conocer, tener ese conocimiento para que podamos estar bien. Bueno, el primero que les voy a hablar, uno que me llama mucho la atención y que pues se me hace, yo creo que va más allá, ¿no? Va más allá, aunque tú tengas los conceptos y sepas, yo creo que manejarlo bien, ese método adivinatorio, esconde más cosas y vamos allá. Y estoy hablando del tarot. El tarot, pues, muchas personas pues lo han escuchado, ¿sí? El tarot, pues, se puede decir que es una lectura óptica, ¿sí? Porque, pues, por medio de las imágenes vamos encontrando pues muchas claves, muchos símbolos, muchos colores, y pues todo ello tiene pues un significado. Les voy a enseñar lo que son mis cartas. Y bueno, esas son. Hay muchos tipos de tarot, se dice que hay 1500 tarots, en donde pues bueno, a mí el que me gusta mucho, me llama la atención, es este. Ese es el tarot de Marsella. Se dice que, pues bueno, clasificaron todas esas 1500 cartas o 1500, perdón, tarot, y lo reducieron aquí, en este de Marsella. Claro, existe lo que es el tarot egipcio, el tarot de la India, o sea, cada cultura tiene su tarot, ¿no? Pero pues, no sé, se me hace muy fácil, ¿no? Puede llegar a ser complejo el tarot, ese tarot de Marsella, porque pues las imágenes son agradables, los colores pues son vistosos, esconden más cosas, ¿no? Realmente dirás tú, es una imagen, pero esa imagen te dice algo, esa imagen es el reflejo de lo que tú puedas pensar, ¿sí? Porque se dice que es una proyección. Al momento del tarotista, de que el tarotista te lea lo que es el tarot, pues obviamente al momento de él decirle al consultante, pues obviamente el consultante tiene que entrar en esta adivinación, en donde el tarotista proyecta lo que su mente de esa persona está pensando, ¿sí? Es muy cierto, ¿sí? Que digan eso de que pues no se puede saber el futuro, ¿no? No se puede saber con ningún arte adivinatorio el futuro, y pues es muy cierto, es correcto. Con el tarot no podemos saber el futuro, ni tampoco con las runas, ni tampoco con la numerología. Tal vez lo que tienes proyectado, ¿sí?, en tu mente pueda ser el futuro. Entonces piensen que pues el futuro no lo podemos saber, sino que tú ya tienes el futuro descrito, ¿sí? Como he dicho, el destino puede cambiar, ¿sí? Podemos hacer cambiar el destino. Bueno, este es el arte adivinatorio del tarot.
se los voy a enseñar en siguientes, en diferentes sesiones, en diferentes capítulos del tarot, porque pues son, como ven, 22 arcanos. Bueno, son más cartas, pero se llaman arcanos mayores y arcanos menores. Entonces, los arcanos mayores son 22, ¿ok? El siguiente arte o ciencia oculta, ¿no? O bueno, arte adivinatorio, perdón, son las runas, como ven, ¿sí? Aquí tengo yo unas runas, bueno, no se van a lograr un poco ver bien. Se las voy a poner aquí en la mesa. Se dice que las runas deben ser elaboradas por uno para que tenga mayor efecto. Sí, porque pues bueno, la verdad, pues si las venden. Pero pues no sé, a mí me gustó realizarlas. Vean. Vean, vean. ¿Sí? Igual son 24. Bueno, perdón, son 24, el tarot son 22. En donde pues también se van leyendo, ¿no? Son símbolos realmente muy fuertes. Esto viene de la cultura o civilización, ¿cómo se llama? Vikinga, ¿sí? Se llaman runas celtas. En donde pues cada símbolo, cada runa tiene un significado. Y son impresionantes porque esos mismos símbolos los podemos poner en cualquier otro lugar, ¿sí? En cualquier otro sitio. No realmente pues se sirve para leerlas, ¿no? También se puede utilizar. ¿Ok? El siguiente arte adivinatorio o ciencia oculta es la numerología. La numerología, pues bueno, se basa solamente en 9 números, ¿sí? Porque se dice que todo lo que tengamos como fecha de nacimiento y nombre, todo se va a sumar y se va a reducir a un dígito. ¿Sí? O sea, no puedes poner 10 porque es 1 más 0 nos va a dar 1. Entonces se dice que es del 1 al 9. Cada número tiene su representación, tiene su concepto. Se los diré en otra charla o en otro video para que lo tengan contemplado sobre la numerología. También vamos por capítulos y todo eso. Bueno, la siguiente ciencia o el arte, como quieran llamarle, es la metafísica. La metafísica se dice que es un conocimiento que va más allá, ¿no? Está muy lejos del entendimiento humano. Pero, ahí vamos a conocer lo que es, pues, el color, bueno, los rayos. Los maestros ascendidos que tienen ese rayo, el día, el ángel, el dios, lo que trabaja, sí, es ese día, maneja mucho lo que son los decretos, ¿sí? Los decretos, cómo afirmar realmente o cómo conectarse realmente con la divinidad. Que esa divinidad en la metafísica se llama magna presencia, que somos real, que es el yo soy, ¿no? Maneja mucho el yo soy, porque pues realmente nos conectamos con esa fuente universal que somos nosotros. Bueno, esa es una ciencia metafísica. Y pues bueno, existe pues la mayor, ¿sí? Que pues a muchos se les hace difícil o a muchos se les hace pues no tenerla, ¿no? Y es la magia, ¿sí? La magia pues realmente es un efecto de transmutación, ¿no? Porque con la magia podemos cambiar realmente la realidad. Podemos manejar más allá de la ley de la atracción, ¿sí? La ley de la atracción pues muchos la manejan de que pues debes de agradecer todos los días, cada vez que despertaste en la noche, ir afirmando cosas en el día, ¿no? Pues sí, te manejas muchas cosas buenas, pero realmente la magia hace un efecto mucho mayor, ¿sí? Hace un efecto en donde yo creo que cambias completamente eso que tienes mal, ¿sí? La magia pues se basa a lo que es, pues, ahí como que se desplazan más áreas, ¿no? Como, no sé, hacer rituales. Igual, al sonar rituales no piensen que es algo del demonio, ¿no? No, no, no. Un ritual yo creo que es como un tipo de rito de canto en donde pues tú haces, no canto, sino realmente alguna elevación, alguna oración con los cuatro elementos, como se les ha explicado, que el fuego, el aire, la tierra y el aire, ¿sí? En donde, pues bueno, nosotros atraemos lo que queremos, ¿sí? Por medio de una vela podemos atraer lo que queramos. Por medio del agua podemos atraer lo que queramos. Por medio de la tierra o de algo como polvos podemos atraerlo. Algo como aire podemos atraerlo, ¿no? Con el incienso.
Entonces, realmente la magia es conectarte con el mundo mágico de los cuatro elementos, donde cambiamos la realidad completamente. Bueno, ya para terminar, pues está esa ciencia oculta que, pues, en mis capítulos anteriores los he comentado, que es la herbología, ¿sí? Las hierbas mágicas. Ese es realmente es un conocimiento tanto como ancestral, ¿no? Y evolucionado, porque por medio de ellas podemos saber realmente qué pueden curar terapéuticamente y qué pueden curar mágicamente, como dar protección o dar curación o purificación, o realmente amor. Entonces, pues a lo mejor no les hablé totalmente de algunas artes adivinatorias, o algunas que, pues, no sé, se me han ido, pero yo creo que con estas que les acabo de decir son, yo creo que las principales o las fundamentales para que podamos crear una realidad en donde, pues, sea diferente, ¿no? Para que ya no vivamos así. Bueno, entonces sería este video, sería todo. Y pues bueno, les voy a pedir que se suscriban a mi canal y que cualquier duda que tengan, pues me la hagan saber. Porque pues nosotros tenemos la capacidad de manifestarnos, somos co-creadores, ¿sí? Somos co-creadores del universo. Podemos hacer lo que queramos. Entonces, muchas gracias, nos vemos para la próxima.